Estabais ahí. Mades and Mystics. La hora de irse a la cama. Tip. Dad Bellows extendió su dedo índice y apuntando a su hijo le dijo muy seriamente: ¡A la cama, chico! El pequeño Tip bostezó ostensiblemente y estiró y subió a su nido de paja, enroscando el rabo alrededor de su cuerpo. Fuera del árbol, el viento soplaba con fuerza y la nieve se acumulaba formando montículos, pero dentro se estaba calentito y seco. Y Dad tapó a Tip con una gruesa manta. «Este es mi niño», le dijo suavemente, mientras acariciaba su desaliñado pelo marrón. «Que sueñes con la primavera y su esplendor floreciente». Se volvió para apagar la enorme vela que estaba en la esquina del dormitorio, pero Tip se incorporó. «No te vayas, aún papá», dijo. «El viento da miedo esta noche. Quédate conmigo y cuéntame un cuento». Dad arqueó una ceja. «Un cuento, ¿eh? ¿Y cuál habías pensado?» El rabo de Pip se retorció de emoción. «Cuéntame la historia del valiente príncipe Colin y el reino de los hombres». Dad sonrió y se sentó en la mecedora de cáscara de nuez que estaba cerca del nido. La luz de la vela danzaba iluminando la cara de su entusiasmado hijo. «Muy bien, ratoncito», suspiró. «Recuéstate y te la contaré. Nuestra historia comienza con un joven humano cuya edad no era muy diferente a la tuya, pero la historia no comienza en invierno. ¡Oh, no! Fue durante un cálido y bonito verano». Y así, Dad comenzó el cuento, recitando palabra por palabra, con todo lujo de detalles, tal y como su padre se lo había ido contando hace ya muchas noches. Érase una vez un reino de hombres, gobernado por un rey amable y generoso llamado Andon, al que todo su pueblo amaba. A pesar de eso, se encontraba solo y tuvo que criar a su único hijo, el príncipe Colin, sin ayuda. El príncipe Colin se había convertido en un joven bueno y el rey estaba muy orgulloso de él. Pero echaba de menos a su amada reina, con la que tantos años había vivido. El rey Andon pasaba mucho tiempo con sus consejeros y juntos decidían cómo gobernar mejor el reino y proteger a su pueblo. Ordenaban la construcción de importantes edificios, se aseguraban de que no faltase la comida y forjaban alianzas con los reinos vecinos, como hicieron con la rica Nextor. Pero un día de verano llegó al castillo una visitante de una tierra muy lejana, y con ella vinieron un cielo oscuro y un viento helado. Era Vanestra, una bella reina de una desconocida tierra llamada Darklen. Había viajado con un contingente de varios cientos de soldados vestidos con cotas de malla de color negro azabache, y venía escoltada por un viejo amigo del rey Andon, un hombre de cara puntiaguda con un curioso bigote enroscado llamado Capitán Burst. Burst declaró haber encontrado a la reina durante sus viajes e insistió en que conociera al rey. La visita de Vanestra parecía estar curando la melancolía del rey Andon y todos en el castillo estaban agradecidos por ello. En apenas 15 días desde la llegada, el rey Andon declaró su amor por Vanestra. Esto inquietó al príncipe Colin y a los consejeros del rey. La siguiente semana, el rey anunció sus intenciones de casarse con Vanestra. Colin y los consejeros del rey encontraron esto incluso más inquietante. El anuncio del matrimonio trajo días oscuros y el rey Andon cayó enfermo. Su dolencia era leve al principio, poco más que una tos áspera y fatiga. Pero pronto palideció y no podía levantarse de su cama. Tilda, la sanadora del castillo, usó todas las artes a su disposición, pero ningún remedio que ella conociera pudo mejorar al rey. No le quedó más remedio que agitar la cabeza y decir: «Algo raro está pasando». Cuando la enfermedad del rey empeoró y cuando gobernar desde su cama le empezó a suponer un gran esfuerzo, comenzó a ceder la autoridad a Vanestra. La reina oscura puso al capitán Burst al mando de la guardia del castillo y reemplazó la mayor parte de la guarnición con los crueles soldados de Vanestra, hombres molestos que intimidaban al servicio doméstico. Pronto la mayoría del personal había huido del castillo, salvo aquellos tales como la amigable Miss Maggie, la cocinera. Por la noche, extraños ruidos resonaban en los vacíos pasillos del castillo, y Miss Maggie solo podía agitar la cabeza y decir: «Algo raro está pasando». Durante el día se podía ver a Vanestra recorriendo el castillo, regañando a sus soldados que parecían incapaces de hacer nada más que pelear y romper cosas. La reina pasaba mucho tiempo visitando la fragua del castillo, de la que provenían sonidos de martilleo y silbidos de vapor. Maginos, el mago del castillo, acariciaba su barba y decía: «Algo raro está pasando». Pronto el príncipe Colin perdió la paciencia y convocó a los consejeros más cercanos al rey a una reunión secreta en el laboratorio de Maginos. El componente Ned Bellows, el Manitas, estaba allí, recién expulsado de la fragua donde había trabajado duramente tantos años.
Tilda la curandera también estaba allí, al igual que el anciano Maginos, que había servido a la familia Colin durante generaciones. Juntos, los cuatro idearon un plan para echar a Vanestra y sus hombres del castillo y devolverla a la terrible tierra de la que provenía. Pero era demasiado tarde. Las puertas del laboratorio se abrieron de golpe y allí estaba el capitán Burst, acompañado de un gran número de sus guardias. Los cuatro fueron arrestados por conspirar contra el rey y el capitán Burst sonrió cruelmente cuando los arrojaron a las mazmorras del castillo junto con los peores delincuentes que el reino podía ofrecer. Cuando se quedaron solos, solo Maginos parecía determinado. Unió sus dedos de una forma extraña, hinchó su pecho y sopló entre sus manos. Dejó escapar un fuerte silbido que pocos minutos después tuvo como respuesta a la llegada de su mascota. ¡Mips! El pequeño dragón rojo rubí. Mips voló sin ser visto, muy por encima de las cabezas de los guardias. Se coló entre los barrotes y aterrizó en las manos de Maginos. En sus pequeñas garras traía un único cabello color negro azabache. Maginos palmeó a Mips en la cabeza y alzó el pelo en el aire para que todos lo vieran. «Este es un cabello de Vanestra», les dijo. «Está claro que ella es un ser mágico de gran poder. Este pelo contiene suficiente energía como para permitir que nos transformemos, dándonos la posibilidad de escapar. Pero, ¿en qué mundanas criaturas deberíamos cambiarnos?» Sea la que sea, no tendremos cómo volver a ser nosotros mismos. Colin y sus compañeros se quedaron callados, tristes ante la perspectiva de dejar de ser humanos. Ratones, dijo una voz desde las sombras. Era Filch, el famoso ladrón. Había pasado gran parte de su vida robando a las buenas gentes del reino, hasta que el alguacil del rey Andor finalmente lo capturó. Ahora, compartía su celda con ellos. Podríamos escapar de la alcantarilla desde aquí, dijo señalando una pequeña grieta entre las baldosas del suelo en la habitación contigua. ¡Nadie te ha preguntado, bribón! Gruñó Ned. De repente, llegó un ruido desde la habitación de la guardia. ¡No hay tiempo para discutir! Gritó Maginos. Agitó su mano libre sobre el pelo de Vanestra, susurrando antiguas palabras que el tiempo había hecho olvidar. Brillantes motas de luz azul cayeron sobre su pelo, como si fuera de agua, y comenzaron a remolinarse sobre el suelo como si fueran llevadas por corrientes invisibles. Pronto la celda de la cárcel se llenó con un brillante torbellino de poder sobrenatural, y repentinamente, sin previo aviso, estalló y se desvaneció. Y donde antes había 5 prisioneros, ahora había 5 pequeños ratones. ¡Vaya demonios! Se quejó Ned. Y así comienza Mice and Mystic.